yo soy el bajista de la banda Signos y bueno, yo pues estudio medicina en la Universidad de Boyacá. Me gusta bastante el rock en español, pues porque es una música que me identifica, que pues ha sido como lo que me identifica más con mi alma. Soy Carlos Rincón, soy guitarrista en la banda, tengo 16 años. Me gusta mucho lo que hacemos, la música que tocamos, es el rock clásico en español, porque es una música que identifica al pueblo. Bueno, yo soy el vocalista del grupo, mi nombre es Juan Pablo Medina. La verdad, este tipo de música me apasiona desde que era muy sardino, muy pelado. Siempre me ha encantado la cuestión del rock en español clásico. Tenemos pues bandas de influencia, por ejemplo como Enanitos Verdes, como Caifanes, Soda Stereo y otro tipo de bandas que hacen o inspiran nuestro trabajo a la hora de componer, de cantar, de escribir también, porque esa es la propuesta que nosotros hacemos básicamente este año. Ese Signos precisamente es porque cada uno aporta algo, cada uno es un universo diferente en esta banda y todos por el mismo propósito, que es hacer, interpretar música, llevar mensajes gratos, de alegría, de tristezas, cantarle al mundo, a la mujer, a todo, a partir de un género tan bacano como es el rock en español. Es un género único, digamos, es como un gusto pues común, ese clásico, ese es el que nos inspira bastante pues para nuestras vidas, para nuestras personalidades. Ahorita el rock a nivel nacional, a nivel departamental, me parece que en realidad está decayendo. Aunque ahorita pues todas las bandas de la ciudad quieran hacer ska, punk, soul, pues ahora nosotros queremos continuar con este género musical, que en realidad es de los géneros que inauguró la vida de muchas personas. El rock a nivel nacional debe expandirse, debe mejorar. Música fresca. Nosotros hacemos una propuesta de rock en español porque el lenguaje de nosotros es precisamente el español, y creo que nosotros no debemos copiar ninguna agrupación extranjera, mucho menos americana. Hablando de los Estados Unidos, nosotros vivimos en Colombia, somos colombianos, somos tunjanos a mucho orgullo y a mucho honor, la verdad. Entonces defendemos y queremos que la gente acá en Tunja, en Boyacá, en Colombia, defienda nuestro género de rock en español. Que si nosotros estamos trabajando por nuestro idioma y estamos trabajando por nuestra cultura urbana de Tunja, de Boyacá, pues igual vamos a hacerlo. Vamos a tratar de mirar a ver qué otras cosas podemos fusionar con algo de nuestra tierra, de Boyacá. La música es amor, la música es arte, la música es ese motivo por el cual muchos de nosotros en muchas ocasiones encontramos un sentido para vivir, encontramos una pasión, encontramos un hobby, encontramos, es más, una profesión. La música no es alcohol, la música no es droga, la música no es cigarrillo. La música es simplemente eso que nos mueve. Este año nosotros hemos comenzado una etapa bien interesante para el grupo Signos, porque ya tenemos pues varios temas escritos. Y obviamente estamos con la cuestión de las melodías, que ya se han trabajado de alguna manera. Nosotros le escribimos a todo, escribimos historias de barrio, le escribimos historias muy urbanas, le escribimos a la mujer, le escribimos a la tristeza, a la alegría, le escribimos a la gente, al hombre. Sería difícil decir cuánto te amo, que sin ti no vivo podría ser.
que hacia finales de este año iniciaremos con la grabación del demo, que es lo primero. Y a partir ya del otro año, en el 2009, daremos una sorpresa bien interesante con esos temas que ya tenemos, que son más de 10 temas. Vamos a hacer la grabación precisamente. Estamos con la cuestión de los recursos, el patrocinio, todo, porque la cuestión de la plata pues es algo muy, muy delicado, muy importante. Y cuando lo tengamos, bueno, daremos esa muestra tan importante. Necesitamos el apoyo, que nos sigan apoyando, como nos han venido apoyando en todos los bares donde nos presentamos y todo eso. Bueno, nosotros somos Signos y nuestro mensaje es ese: sigan adelante, tengan corazón, dejen que el rock los inspire. Bueno, espero que como a mí les haya gustado muchísimo esta banda, es algo muy bacano. Más adelante vendrán con algo un poco más profesional, sin embargo con los mismos 5 integrantes y todo su talento. Espero no se les olvide el mensaje que nos dejaron sus integrantes: el rock no es alcohol, no es droga, es puro amor, pura pasión, es pura inspiración. Si ustedes también tienen alguna banda que nos quieran promocionar, aquí está el correo para que nos escriban. Música fresca.